Hola gente de YouTube, hoy vamos a solucionar este problema de error del sistema. ¿Qué dice? La ejecución del código no puede continuar porque no se encontró VC readme 140-L.DL. Este problema se puede solucionar reinstalando el programa que deseamos abrir y que obviamente no se ejecuta. Yo ya intenté hacer esto, reinstalé el sistema y sigue igual. Al momento de querer abrir el programa, no se abre, no se ejecuta. Yo, en mi caso, intento abrir el Excel y vean lo que aparece. Me aparece el error, aquí está bien clarito el error. Entonces, lo que vamos a hacer, gente, es muy fácil. Lo que tienen que hacer, más bien ustedes primero, yo debajo del video les voy a dejar una herramienta a utilizar. Es el Visual Basic, todas las versiones, toda comprimida en una sola. La van a descargar y la van a descomprimir. Bueno, vamos por pasos. La van a descargar y la van a guardar aquí, de preferencia en su escritorio. Por ejemplo, yo ya lo descargué, es este archivo. Pesa alrededor de 87 megas, de hecho ahí están viendo. Una vez descargado, no es necesario que desactive su antivirus, nada por el estilo. Ahora bien, descargado, le recomiendo mucho que creen una nueva carpeta. Y en esa carpeta hay que mover el archivo descargado. Vamos a abrir la nueva carpeta. Y esta es la que ahora vamos a descomprimir. ¿Cómo le hacemos? Seleccionamos clic derecho, bueno, le damos un clic derecho, clic al Visual Basic, el programa descargado, y le damos clic derecho, ahora sí, y le damos a la opción extraer aquí. Tengan en cuenta que van a ocupar el programa de WinRAR para poder descomprimir ese archivo. Ese lo pueden conseguir por separado en internet. Se llama WinRAR, lo instalan y ahora sí pueden descomprimir. Ahora sí, gente, le damos clic derecho sobre el archivo y le damos en extraer aquí. Y vean, ya se ha descomprimido. Ahora bien, este archivo que dice install all, le damos doble clic, es el primero, doble clic. Y vean lo que comienza a suceder. Este problema, gente, puede presentarse en cualquier tipo de programa. Obviamente, no precisamente en el Excel, en otros programas donde ustedes quieren abrirlo y les marca ese error o un error de código muy parecido. Este video les va a ayudar, les va a solucionar ese problema. Vamos a esperar a que termine la instalación de esos complementos. Es por eso que no permite la ejecución de los programas. Repito, yo, ahí dice un crédito que reinstalando el programa se soluciona el problema. Yo ya reinstalé programas y sigue igual. No, de plano no abre. Entonces, esta es la solución. Recuerden que debajo del video, en la descripción del video, encontrarán este programa a descargar. Se los voy a dejar con link directo. Yo soy en contra de los acortadores. Va link directo. Lo que sí ocupo, gente, es que me apoyen. Una suscripción al canal, un like al video. De esa forma me ayudan mucho para seguir trayendo contenido para ustedes. Vamos a esperar a que termine, gente. Mientras esto va avanzando, yo les invito a que entren a este canal, gente. Se llama Quinto Edits. Encontrarán videos tutoriales para aprender a manejar herramientas de su teléfono, tips, consejos y utilidades en sus teléfonos Android. Entren y les invito a que se suscriban. Es gratuito. Muy buen canal. Es un canal alternativo, amigo. Quinto Edits Android. Así se llama. ¿Sale, gente? Aquí sigue procesando, vamos a esperar. El programa de WinRAR, gente, pueden abrir Google y desde allí buscarlo, WinRAR, descargar, descargan ese pequeño programa, pesa 5 megas, es muy ligero, lo instalan y ese programa WinRAR les va a permitir descomprimir el programa descargado. Ya cuando lo descarguen, pues sigan. Ahora sí, descompriman e instalen
este programa de Visual Basic, todas las versiones, para que se corrija ese error de ejecución de programas, donde nos lanza, donde nos muestra ese error. Vuelvo a repetirles, aquí no importa, pueden dejar su antivirus activado, el Windows Defender, no pasa nada. Inclusive, también no es de importancia que se conecten a la señal de red. No debe de tener internet su computadora, puede tener o no puede tener, no pasa nada. Vamos a esperar. Por ejemplo, yo tengo la computadora con Windows 10, sistema operativo de Windows 10. Pero ustedes pueden presentarse ese problema en un sistema operativo con Windows 7, Windows 8 o otras. ¿Sabe, gente? Entonces, ya se la saben. Hay que esperar, no pasa nada. Pueden reparar este error en cualquier sistema operativo que les arroje ese código. El código lo voy a escribir perfectamente en el título del video para que lo ubiquen bien. El Microsoft Visual, sí, son como pequeños complementos muy necesarios para poder ejecutar ciertas aplicaciones, ciertos programas. Entonces, estos son como complementos necesarios para la ejecución de programas. Cuando ustedes formateen una computadora, deberían inclusive de instalar estos complementos. Los pida o no los exija algún programa. Hay que instalarlos, porque tarde o temprano algún programa que instalen por ahí o estén utilizando, pues ahora sí que se los va a requerir. Si ustedes tienen su computadora con estos complementos, pues todas las funcionalidades de su computadora, cuando quieran abrir un programa, pues ya no van a tener problemas. Por ejemplo, también recuerdo que este programa también lo ocupa mucho el Nero Express, que es un programa para grabar. También lo ocupa mucho la Encarta, que ya hoy en día no se usa. Y hasta el Office también lo ocupa. Ya vieron que me marcaba ese error. Son varios paquetes, gente. Como ven aquí, en la parte izquierda, aquí donde está el lapicero, ya instaló la versión de 2005, 2008, 2010, va por la 2012. Y va a poner todos los años, hasta la actualidad. Como ven aquí ya me dice que la instalación ha sido completada correctamente. Presiono una tecla para continuar. Le damos Enter. O bien cerramos la ventanita, como ustedes vean. Bueno, le damos Enter, ya quedó. Aquí ya podemos cerrar. Ahora bien, voy a tratar de ejecutar el Excel. ¿Qué hubo, la gente? Ya se solucionó el problema, ya lo abre. Recuerden que el Excel, pues otra cosa son las licencias, la activación. Es otro costal, es otra harina de otro costal. Son otras cuestiones, ¿sale? Ese error me aparecía al momento de querer ejecutar
el Excel, ustedes les pueden marcar el BCL o otro programa por ahí que tengan y que les aparezca ese error, pues ya se la saben. Está muy fácil solucionar ese problema, gente, muy fácil. Simplemente sigan los pasos de este video y van a ver los resultados. Quedó maravilloso, resuelto el problema. Bueno, gente, si les fue de utilidad el video tutorial, ya se la saben. No olviden suscribirse al canal. Saludos a todos y nos vemos hasta el próximo video.